Bienvenidos a toda la gente de Facebook que se va uniendo y a toda la gente de YouTube que estará viendo este resumen pues en YouTube, haga la redundancia. Bien muchachos, el día de hoy vamos a estar haciendo, como dice el título, el penúltimo tramo de la Yoto Cup, el correspondiente al séptimo gimnasio, muchachos. Bien, dicho esto, ¿qué significa? Esperen, acá. Significa que vamos a ir por la líder Yasmina, que es la sexta líder, pero en este caso no sería la sexta, sino la séptima líder, que está a nivel, experiencia 35, vale. Vale, nivel 35. ¿Qué significa esto, muchachos? Básicamente significa que solamente hay un nivel de diferencia, ¿vale? Eso. Un nivel solamente de diferencia entre líder y líder. Entonces, obviamente aquí, como ya saben, es ir directamente por el gimnasio. Por... ya no hay nada más, ni no hay ni eventos, ni nada por el estilo. Es directamente por él. Y ya está, ¿vale? No mucho más. Pero antes de eso, lo dicho, ¿vale? Vamos a lo que les dije, muchachos, a lootear la zona, ¿vale? Entonces, para ello, vamos a necesitar Pokémones con fuerza, surf, golpe roca, y creo que no más. Al menos para lootear las zonas que nos quedan normales, ¿vale? Vamos a ver Pokémon, entonces, a ver. Vamos a dejar a todos literalmente en la banca. Y solamente vamos a dejar a los esclavos, ¿vale? Que son los que tienen pues las MTs, ¿vale? Lo que es sur, fuerza, treparrocas. Bueno, treparrocas creo que todavía ni siquiera lo tenemos. Pero creo que me hago entender, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver. ¿Tú qué objetos tenías? Torbellino, vuelo, machada, vale. Vamos a ver si este Lowpoke puede aprender de una vez todas las MTs. Y pues lo llevaríamos, como les digo, y chicos, solamente a él, ¿vale? Porque creo que es el único que necesitamos de momento. O sea, no necesitamos nada más de momento. Porque si no, literalmente el tramo, chicos, perdón, sería requete corto. Porque es que sería requete corto, literal. O sea, no haríamos prácticamente nada. Entonces, eso, a ver. Vamos a tomar acá. Vamos a ir a la zona de metes. Aquí está, golpe roca. Por favor, dime que puedes aprender golpe roca. No apto, vale. Entonces necesitamos a otro de los esclavos que tenga golpe roca. O inclusive no, a ver, creo que Vivarel tenía golpe roca. Vamos a ver porque no recuerdo, espere. Vale, sí, golpe roca, vale. Perfecto, Vivarel tenía golpe roca, entonces... a ver, necesitamos... surf también, por cierto, sí, es cierto. Torbellino ya, vuelo, fuerza también necesitamos. A ver, surf. Vale, Vivarel es apto. Me sirve. Cállese. Vamos a quitarle ese oculto. O sea, Vivarel es un Pokémon que no está muerto, pero de por sí ya la proste. Vale, entonces, eso. Torbellino, lanzarrocas, guillotina. Y fuerza. Vale, ninguno de los dos es apto para usar fuerza. En serio, qué asco. Entonces vamos a sacar un Pokémon del equipo que tenga fuerza. Creo que el Machamp tenía fuerza. Esperen, yo me acuerdo. No. Había un Pokémon de mi equipo que tenía fuerza. Vamos a sacar a los tres muertos. Y vamos a ver quién era el que tenía fuerza, ¿vale? Porque es que literalmente no me acuerdo. O que alguno de estos que están acá prenda fuerza, chicos, al menos. Porque... apto, vale, el Fluffy es apto.
Así que a ver, vamos a quitarle cualquier hueva, es que me da igual. Como les digo, lo único que vamos a hacer es capturar un montón de Pokémones. O sea, nada más. Podríamos intentar sacar al Vigoroth para capturar Pokémon de ruta. Porque en esta ruta, del pueblo como tal, no hemos capturado Pokémon de ruta. Porque recuerden que usamos Golpe Cabeza. Y pues no salió ninguno, pero pues capaz si ahora sí sale algo. Y la verdad que sería bueno, ¿vale? Vale, vámonos. Y pues ahora miraremos si sí o no tenemos fuerza, ¿vale? Digo, podemos esto pegarle a esto. Y a ver si sale Pokémon de ruta, porque como les digo, recuerden que aquí no hemos capturado. A ver. No. Pues confirmamos de que no salen. Entonces, bueno, ya que estamos en esta primera parte de acá, vamos a entrar acá y vamos a ver Pokémon de ruta, no, objetos, básicamente eso es. Lo que no quiero tampoco es perder más vidas, así que vamos a poner de primera vez un Pokémon que esté esto pues leveleado, como lo es el caso de él. Ahí está. Vale, Pokémon que como les digo aquí ya no vale Pokémon de ruta, aquí ya capturamos. Nos sale un Pichu de mierda. Ok. Pero bueno, como les digo, vamos a ver solamente los objetos, ¿vale? Porque si no es que el directo sería re corto. O sea, no había peleado contra esta huevona. Ok, problemas. Esperen que eso puede ser un problema, ¿eh? Ojito que eso puede ser un problema, muchachos. Liki liki tras del hecho. Vale, lo bueno es que está el 21, vamos a hacerle un surf que va por estar a favor. Le sacamos buena diferencia de niveles y aún así nos lo matamos. Chispa. Claro que tienes chispa, ¿verdad? Lo debería aguantar bien. No, chao de acá. Surf de nuevo. Perfecto. Y fuera. Bien. Vale, solo tenía un Pokémon. Por suerte. No me acuerdo si. Ay, cállate. No me des tu número. No quiero tu número, pendeja. No. Vale, vamos a ver esta acá. El que quiero, como les digo, a ver si aquí hay objetos. Sí, ven. Vale, nos faltó enseñarle corte a alguien. Seré retrasado mental un poco, chicos. Un poco, porque. Apto Slowpoke, vale. Genial, Slowpoke. Es apto, le vamos a quitar. Es que me da igual, como les digo, es un Pokémon que ya murió, que no va a poder volver a la vida. Entonces, eso. Vale, el día de hoy no hay nadie viendo Facebook. F. Creo que es solo por un Bonguri, ¿en serio? Hablando de Bonguris, podemos ir por los Bonguris que hace quién sabe cuánto tiempo dejamos en la casa del bicho este, del güey este que hace los Bonguris. A ver. Vale. Sí, chicos, o sea, este directo va a ser un poco de rellenito por eso. Pero es que es lo que hay, o sea, muchachos. No hay mucho más que decir ni hacer, excepto eso. Vale, ven, aquí ya me empieza a marcar en rojo. Lo que significa. Y amarillo. A ver, ¿dónde? Vale, ya me está dejando ver el objeto, pero es que por lo que esto está así no me deja ver. Está acá, creo. Sí. Y era una valla de mierda, vale. Vaya mierda, literalmente vaya mierda. Porque, pues, vaya mierda. Vale. Vamos a surfear. Así seguimos por esta zona.
buscando objetos, muchachos. Básicamente, como les digo, el directo legendario. Cuidado. Cuidado, Groudon. Adiós, marica. Joder, otro legendario castroso. No. Un Skyplum, que es casi lo mismo de castroso. Adiós. Joder, pero ¿qué pasa ahora con los Glameow? Miau. Vale, mi Glameow cagón. Lárgate de acá, pendejo. Bien, y ahora sí a buscar objetos. Vale, por acá se está empezando a poner en rojo amarillo. Vale, el objeto me dice que está por acá. Esperen, ¿dónde? Estoy sobre él, vale, está acá. Abono lento, ¿en serio? ¿En serio? ¿Tanto por un abono? Por acá. Vale, por acá ya me están empezando a marcar rojo oscuro. Vale, y aquí no puedo meterme, ¿en serio? ¿Qué tal por acá? Tampoco, vale. ¿Por acá? ¿En serio que no me dejaba? Raro, ¿eh? Vale, aquí ya saben que tampoco vale Pokémon de Root Celebi, ok. De hecho, aquí creo que fue donde perdimos al Celebi. Y al Latias Shiny, o Latios. Bueno, uno de los dos, mejor dicho. Necesito ver si tengo también repelentes, esperen. Es que también me castra esto, a ver. Leche Mumu, cura total, aguas frescas. Vale. Sí teníamos repelentes, me sirven. Hay que hacer esta parte sin repelentes, sí, como que fe, chicos. Vale, aquí hay un objeto, esperen. Pero es que solamente son vallas y F. Y ahora esperen que acá me marca otro objeto. Que está, creo que acá. No, estoy parado sobre él. O sea que está acá. Escama dragón. Bueno, si capturamos a un Kindra, good. Literal, si capturamos a un Kindra, digo, un Sidra para Kindra, good. Si no, no nos sirve mucho esa escama. Vale, creo que aquí ya no hay nada más. Ahora ya hay un objeto. ¿Qué es? Piedra eterna, basura. O sea, objeto inservible, literal. Literal, un objeto inservible. De repente deja de usar el efecto, ¿en serio? Tengo que ir a ver si ya venden Max Repels, chicos. Porque me paso de estar con los repelentes normales. O sea, los super repelentes sí duran, pero pues no duran nada prácticamente. A la hora de la, a la hora final se acaban más rápido. Vale, estos por aquí no es. Estoy haciendo desperdiciar otro repelente. Como pendejo, exacto. Pero bueno, tenemos buena parte, entonces tampoco me quejo. Allá hay otro objeto. ¿Qué es? Paranormal. Ni tan mal, Si no, cállate, pendejo. A ver, si sigo dándole a ese. Vale, no. Esta zona ya está looteada, así que nos largamos de acá. Vamos a usar vuelo con el que tiene vuelo. Nos vamos a ir hasta... ¿Cuál es el inicio del juego, muchachos? Es que yo... soy medio torpe, en serio que sí. Me castra. Bueno, creo que este es el inicio del juego. Si no estoy mal, esperen, perdonen que ponga la pantalla así, pues es que me caga. Sí, este es el inicio del juego, vale. Bien, esto aquí ya capturamos. Pero creo que en la ruta 27 no hemos capturado. Ok. No. Aquí no hemos capturado Pokémon de arroz.
Literal, en esta ruta, la ruta 27 como tal, no hemos capturado. Así que a ver. Objetos. No tenemos por acá. Bien, perfecto. Y por acá. Esperen. Vale, aquí sí hay uno a simple vista. Que es otro pañuelo, o sea, ya está la cola de los pañuelos, o sea. Quiero ver cómo vamos de objetos. Digo, de balls, perdón. Vamos a ver. Primer Pokémon de la ruta 27 es Nidorino. Digo, perdón, Nidoran. Vamos a hacer una picadura, no creo que lo mate. Perfecto. Giro bola de Nidorino. Lo malo es que no tenemos. Más piedras lunares. Creo que no. Creo. No estoy seguro. Pero hasta donde yo entiendo, no tenemos. Pues bueno. Creo que a Javi se le olvidó poner esta ruta. Aunque, pues claro, él tampoco iba a tener en cuenta que yo iba a ponerme a. A lootear. ¿Vale? Porque es literalmente. Vamos, inferno. Literalmente es válido. O sea, no es nada ilegal. Por lo que. Como tal, todo esto lo estoy haciendo antes del gimnasio. Entonces, es como les digo, es legal. Y esto creo que también es nueva ruta, esperen. Cueva Toyo, sí, esto también es nueva ruta. Pero creo que acá no podemos, esperen. No, sí, aquí no puede. Primer Pokémon de ruta, iba a decir, no podemos avanzar. Si no es con. Con Cascada. MO que no tenemos, Amortiguador de Ledian. Vamos a hacerle un. No, sí, picado. Es que creo que Surf lo mata, Giga Impacto lo mata. Colmillo Rayo. Claro, explicado. Va a ser Amortiguador, ¿verdad? No. Colmillo Rayo, vale. Y pues, si no se captura, chicos, yo me voy. O sea, literal me voy, no voy a perder tampoco el tiempo con un. Con un Ledian. Que a ver, vamos a elegir impacto. Si lo aguanta bien y si no, pues también. Pues no lo aguanto. Ahí está. Entonces perdimos esta ruta. O bueno, como tal, perdela, no. Porque me da igual, o sea, me pela. Me la pela esta ruta. Bien, entonces. También miramos si ese Vivarel, si ese bicho sí vale el Nidorino, porque es que no estoy seguro. Creo que no. Pero bueno, en fin. Sigamos con el looteo de objetos. Esperen, vamos a entrar acá. Quiero ver dos cosas. Ah, vale, no. ¿Ella no nos cura? ¿En serio no? Creí que sí. No, vale, no estaba el evento del Rotoma en la televisión, entonces vámonos. Vamos a meternos acá para curarnos acá. ¿No me deja? ¿En serio no me va a dejar? Esperen. No me deja. F. Vale, vámonos. Sigamos buscando objetos ocultos. Nada. Me voy a aplicar ahora si yo Guabafe. Vale. A ver, vamos a entrar primero a curar, después por balls y después a seguir looteando, ¿vale? Entonces, a ver. 1, 2, 3, perfecto, no sale nada. Vamos a comprar balls y vamos a comprar repelentes. Sana balls, no hay que asco. Entonces esta es la que vende las cosas buenas, ¿verdad? Ultra balls. Vamos a comprar 6. Y al resto en supers. Y repelentes.
Max Repelestes. Listo, con eso es más que suficiente, diría yo, por lo menos por ahora. Pero, no sé, a ver. Por acá está el objeto, esperen. Abajo. No, abajo se pone en amarillo. Digo, en... Vale, está hacia acá. ¿Cómo? Esperen, vamos a volver a poner la cámara acá. Vale, no, ya sé dónde está, está arriba. No está acá, sino está arriba. Bien. Y acá. Vale, antes de entrar al agua, vamos a echarnos un repelente. Porque paso. Literalmente paso de estar con Pokémon de ruta castroso. Ah, vale. Creo que está arriba. Sí, un objeto va a estar allá arriba. Y por acá no hay nada más, vale. Treparrocas de momento no la tenemos. Entonces, F. Pero acá sí podemos entrar. Y aquí sí que tiene que haber un objeto. A ver. Esperen. Creo que estoy parado sobre él. Porque está, esperen, acá. Sí. Una carta a pompas. ¿En serio? Me di esta vuelta tan boba solamente por una carta a pompas. Aunque pues bueno. También no está tan mal, ¿eh? Porque pues puedo venderla. Entonces, como les digo, le mago. Puedo venderla, entonces. Primer cuadro del agua y primer Pokémon que me sale. Vale, nos vamos de acá. Lo bueno es que están a nivel bajísimo. Entonces no hay problema. Lo malo, que sí me hacen perder así sea un segundo de tiempo. Eso es lo único malo. Vale, qué fastidio, en serio, es que si no, no quiero tampoco gastar todos los repelentes. Así a lo pendejo. Pero vale, a ver, Bonguri. Gracias. Vale, rompemos acá, cortamos camino. Igual acá. Quiero ver si ya tengo la MO destello, es que no me acuerdo, esperen. Delusión o corte, no, no tenemos destello. Pero en esta cueva creo que también hay objetos, ¿eh? Entonces esperen. A ver. Vale, sí, como pueden ver, ya me los empieza a pintar el Saori. Pero no me acuerdo, esperen. Vale, sí. Por acá, arriba. Es que aquí sería mejor venir con destello. Pero pues F, chicos, porque no tenemos destello. O sea, literal F porque no tenemos destello. Vale, y esperen. Me está pintando que el objeto está donde. No. Acá, vale. Una tabla cero, wow. Lo que yo quería, papá. Bueno, continuemos. Esta zona quedó looteada, pero podemos usar surf para irnos por acá. Ahí está. Y a ver, vamos a seguir ahora buscando objetos acá. Ahora que hay golpe roca. Sí. Bien. A ver. Pokémon que no vale. Obviamente ya habíamos capturado acá. Clefa. Adiós, Clefa. No me sirves de nada en eso. Soy un pendejo porque me devolví, chicos. Soy un pendejo porque me devolví. Sorry. Es que esto es lo feo de...
de no tener pues destello, porque no ves nada, no ves un culo literal por donde vas. Vale, no, entonces vamos a que no habían objetos, se me acaba el repelente. ¿Vale? A ver, otro. Y bien, sigamos, no perdamos más tiempo. Bien, no me acuerdo si hasta acá podíamos surfear después. Si podíamos, vale. Y ahora esperen. Aquí es con fuerza. Y hacia acá me devuelvo, vale, esperen. Vale, no me acuerdo si aquí hacia dónde llegábamos exactamente. Vale, aquí es con golpe roca. Perfecto. Pokémon castroso. Como les digo, no cuenta. Entonces, a ver. Creo que por acá no había nada más, espérense. Vale, aquí hay un objeto. Directo, basura. Y hacia acá donde llegó, hacia abajo de nuevo. Y aquí hay objeto. Vale, espérenme. Está arriba, vale. Más arriba. ¿Y ahora está en dónde? Hacia acá. Acá. Sí, una defensa X de mierda. Ok, basura de objeto. Otra. Joder. Es que esto es lo cagado, chicos. Lo único cagado que me parece a mí. De lootear zonas. Vale, que hay un objeto. Gafas especiales, bueno. No está mal. Y Pokémones castrosos, porque es que son... Esa es la palabra de estos Pokémones así. Los que salen en las roquitas, castrosos. O sea, no hay más, no hay chance. Y aquí salimos a la ruta 46. Que aquí ya capturamos Pokémon de ruta, por cierto. Bien, y hacia acá. Ruta 45. Aquí no hemos capturado Pokémon de ruta, muchachos. Pero como pueden ver, no podemos avanzar, ¿bien? Por acá hay un objeto. Esperen. ¿Dónde? No sé si el Saori me lo está marcando. Esperen. O sea, me marca la zona naranja. Ya abajo, vale, está. Y aquí ya se pierde. De repente deja usar efecto, ok. Esperen. Vale, no, ya sé dónde está. Sí, sí, sí. Sí, que ya sé dónde está, que ya sé. Está arriba con treparrocas. Necesitamos treparrocas, muchachos. Match Repel. Ahí está, perfecto. Y ahora sí ya no nos preocupamos por estas mierdas. En serio, no puedo salir por... Ah, vale, sí. No me salgas. Qué suerte la mía. Con que diga que no me salgan los Pokémones y me salen. O sea, asco.
A ver, sigamos buscando. Vale, nada. Creo que de aquí venimos, sí, de aquí venimos, vale. Entonces es hacia arriba. Y qué suerte tengo yo con que los Pokémones salgan, en serio que. Qué asco. Aunque espérense. Ya tenemos Torbellino. Podríamos ir a otra ruta ahorita cuando vayamos a lootear esa zona. Que a Javi también se le olvidó mencionar. Y ya verán ustedes cuál es, chicos. Esperen. Bueno, aquí salimos de acá. Aquí ya habíamos estado, como les dije. Verga. Combate doble que no me apetece hacer. O sea, literalmente no me apetece hacer ahorita un combate doble. Pero sí uno normal. Bien. Ahí está. Y ahora contra ti, a ver qué tienes. Dos Pokémones. Heatran, me sirves. Porque. Surf. Al suelo. Perfecto. Siguiente. Kakuna. Surf. Y fuera, vale. No. Carta aérea, ay, qué asco. Objetos malos, chicos. Vale, no, no me acuerdo si andaba voy allá. Al de acá, esperen. Había objetos. Creo que no. Creo. Pero vale, me vale. Vale, me vale. LOL. Vámonos de acá ya. Ya no hay nada más que hacer excepto irnos. ¿Hacia dónde? Hacia la siguiente ruta, muchachos. ¿Por qué? Porque toca. ¿Cuántos llamo yo ya directo? Quiero ver también eso. Esperen. 34 minutos solamente looteando. Me sirve. O sea, literalmente me sirve. A ver, ajá. No me salgas nada, por favor. Dicho y sale. Y además, Warp, el de miércoles. Se fue. A ver, Quilabas. Ok. No me acuerdo si en esta ruta capturé o perdí el Pokémon de ruta. Si no estoy mal, lo perdí. Joder, vale, las notificaciones castrositas. A ver, huimos de nuevo. Ya no hay nada más que hacer acá. Y no quiero gastar un más repel solo en esta parte. Ah, vale, no, en esta parte creo que fue que capturamos al Raichu. Sí, vale, ya podíamos salir de por acá. Así que Godines. Vale. No. Ya exploramos todo lo que es la cueva. O sea, ya looteamos la cueva. O por lo menos solo esa cueva. Y aquí también hay un objeto. No me acuerdo si ya agarré el objeto que estaba acá. ¿En serio no? ¿En serio no? Ok, creí que sí. No sé por qué creí que sí. Ahora aquí usé golpe de cabeza sin querer. Vámonos. Arre. Y entramos a esta nueva ruta. Que creo que aquí también hay objetos por lootear. A ver. Aquí hay golpe roca. Golpe roca, no golpe cabeza. Vale, hay un objeto que es. Una parte. Qué asco. Gracias por nada, amigo. Y acá. No hay nada. Vale, creo que aquí ya habíamos agarrado entonces el objeto que estaba en esta zona.
Pero si surfeo hacia acá, hacia donde podíamos llegar, esperen. Sí, vale, allá había un objeto. Si me acordaba de esta parte, Bronson. Un ojito, ojito un Bronson, ¿eh? Ojito. A ver, otra agua mística. Creo que ya teníamos una. Creo. Y hacia abajo. Creo que ahora sí me voy a aplicar repelentes porque es que, joder. Debería haber un objeto o una habilidad que haga que los Pokémon se vayan al 100%, o sea, que no salga ni uno. Debería existir esa habilidad. Vale, no recuerdo si acá habían objetos. No recuerdo si aquí habían objetos. Lo que sí recuerdo es que tengo que aplicar Momax repelente. Ahí está. Y buscarlos. A ver, creo que en esta torre no era. Creo que era en la otra torre. En la torre en donde está. No, sí. Aquí no habían objetos. No. Vámonos. Que aquí. Aquí es perder el tiempo. Aquí no habían objetos. Era en la torre de Jo-Oh. ¿Dónde más pueden haber objetos de esta zona? A ver. Vale, esperen que... Aquí me está marcando un objeto. ¿Dónde? Es mi pregunta. A ver. Por acá me lo marca. No, vale, no. Vamos a subir por abajo entonces. Vamos a entrar a las ruinas alfa. Y veamos. Veamos. Porque capaz y aquí sí hay objetos, ¿eh? Esperen. Vale, vamos a usar surf, ya que tenemos también surf. Para ir por acá. Entrar por acá. Cállate, pendejo, profesor, ¿cómo te llames? No, aquí no hay nada. ¿Por dónde más habían? A ver. Experiencia. Vale, sí. Aquí arriba hay uno. Y eso era para entrar a otra zona, ¿no? Pero... Dice... Luz. Este fósil... Era... No, es que esta cosa de los fósiles, la verdad, sí me da paja hacerlo. Sí. Esta cosa de los fósiles y eso, sí me da mucha paja hacerlo, muchachos. O sea, no se los niego porque sí me da paja. Me da paja hacer eso. Porque es que, a ver, hacia acá no puedo entrar a menos... Que espérense si puedo. ¿Cómo que no puedo? Si puedo. Si puedo. Polvo curación. Esto. Un objeto. Parte azul. Qué asco. Bien. Y. Hacia aquí ya no hay nada. Literalmente ya no hay nada. O bueno, sí hay. Espérense que sí hay. Ya sé por dónde es, esperen. O sea, ya sé cómo llegar a la última parte de esa zona. Porque ya sé cuál es. Sí, ya sé cuál es. Si veo que el directo se hace muy, muy largo, solamente por estar looteando, chicos,
Relájense porque yo voy a ser uno de los primeros que va a... ¿A qué? Pues a decir no. Nos vamos ya al gimnasio directamente. Y en otro momento sigo luteando. O sea, literal. Pero esperen, ahora sí me aplico más repel. Porque es que ahora sí ya estoy hasta el nabo de los Pokémon salvajes. Que no había nada, ¿en serio? ¿En serio no? Vale, creo que no. Creo. Por acá, esperen. Vale, no. Porque es que ya me acordé. Sí, que ahora que tenemos surf, valga la redundancia, podemos surfear a una zona que no se nos podía entrar, no se nos permitía entrar, perdón, por eso mismo, porque no teníamos surf. Y esa zona es por acá. Tampoco duran los super repelen, los max repel, en serio. Duran prácticamente la misma mierda que lo que dura un repelente normal, o sea. What? A su marril, a ver, pam. Dale, fuera. Jo. Surf. Truco fuerza, ok. Ahí el juego. Este güey va a subir al nivel 35. Sí, bien. Bien, vale, por acá no. Sé que por acá también hay objetos ocultos, así que White. Sí, ven. Creo que uno estaba en esta piedra. Esperen, no. Arriba, entonces está acá. Un huevo suerte para el leveleo. Perdón, yo es que el extra leveleo. Bueno, también el extra leveleo. Vale, no. Primero vamos a seguir por acá. Después nos devolvemos. Miramos lo que haya en esa parte. Y seguimos. Flareon a nivel. Uf. 23, vale, lo matamos de un golpe. Dialga. Ay, ay, ay. Bueno. Lo bueno es que va a estar a nivel retóricamente en bajo para el nivel que tenemos nosotros. Lo malo es esto, que él nos va a quitar a nosotros mucho. Y yo tengo puro Pokémon bebé o que no se puede usar. Se mamó. Se mamó. Se mamó. Se mamó, se mamó, se mamó. Vale, yo sí lo aguanto mejor. Él se sube la defensa. Se baja la defensa, perdón. Yo le voy a hacer un golpe roca. Por lo mismo, por lo que se bajó la defensa. Otra. Pero bueno, otro golpe roca. Y se acabó la historia de este bicho. Vale, ahora me va a ir, me da paja ir a curarme. Porque es que me da paja ir a curarme. Así que nos vamos al botiquín y vamos a ver. Agua fresca. Listo. Y... agua fresca, perfecto. Ahí está, dos. Vamos a guardar, que hace harto no guardamos, por cierto. Ah, listo. Vale, sigamos, chicos. Porque, a ver, esta zona no me acuerdo cuál es. No, mentira, sí. Ya sé qué zona es. Sí, 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 ya sé qué zona es. Sí, sí, sí. ¿Aquí a qué parte vamos a salir de la cueva? ¿Ve? Sí. Sí, me acuerdo. Vale. ¿Tú peleas? Claro que peleas. Sí, me acordaba que se llegaba por acá. Pero con Ao. El impacto, creo que lo matamos de un golpe, a ver. Sí, vale.
Pues que Vivarel suba al 36 me da igual, chicos, porque pues me da igual, porque es un Pokémon que sé que no voy a llevar al gimnasio, o sea, no lo voy a llevar. Vale, por aquí ya no hay nada más que hacer, excepto irnos de acá a volver sobre nuestros pasos, ¿bien? A menos que esperen. Porque para salir de esta cueva a ese lado de la cueva es por otro lado, valga la redundancia. Pero es por otro lado, ¿vale? Que creo que sí lo vamos a alcanzar a hacer el día de hoy. Creo. No estoy segurísimo. Se siente raro un en vivo sin público, literal. Pero pues, bueno. Gaches del oficio, ¿no? Bien. Ahora entramos por acá. Y ahora espérense que creo que en esta zona... No estoy muy seguro. Habían objetos ocultos o habían... Creo que tres a simple vista. Bien, vale. Llegamos acá. Acá era donde quería llegar. Porque, ¿se acuerdan que aquí hace rato nos ha estado... ¿En serio? Vale, hay más objetos ocultos por acá. Chill. ¿Y el otro está en dónde? Vale, abajo nuestro. Mi pregunta es... Espérense. Acá, esperen. No. Acá. ¿En serio? Todo esto por un antiderretir. De mierda. Y un defensa X. De mierda. Explicado, ¿verdad? Explicado. Vale, chicos, disculpen esa interrupción, bájate. Vamos a aplicar nuestro repelente. Ya se me están acabando y no me están durando nada, ¿eh? Lo que creo que lo que va a hacer es que duren un poco más, porque corriendo literalmente se acaban más rápido. Vale, ahora necesito irme de acá. Para la cual necesito volver a usar fuerza. Y ya simple y sencillamente corto espacio bajando por acá. Surfeando por acá de nuevo, vale. Vale. Ustedes dirán que esto puede ser innecesario y toda la cosa. Sí, puede serlo. Pero no había peleado contra este perro. En serio no había peleado contra este perro. Lo bueno es que va a estar a nivel 11, vale. No está tan bajo. Toma, golpe roca. Lo bueno es que nosotros estamos bien de nivel. Y lo matamos de un golpe. O sea, lo único bueno. Necesito ir a ver el tema de las piedras. Vale, esto era para Lapras. Creo que esto era para Lapras. Esperen que también quiero ver una cosa. Y es que el Nidorino tiene un objeto. Piedra trueno, ok. Naturaleza mansa. Más ataque especial, menos velocidad. Tiene cacheo. Podríamos evolucionarlo si queremos ya. También podríamos evolucionarlo si queremos ya. Creo que lo vamos a hacer, a ver. ¿Yo qué estoy haciendo? Usar. Vale, 21. Polvo veneno. Foco resplandor, mal de ojo fuera. Inclusive podría haberle quitado mejor gruñido. Y evoluciona, vale. A ver. Vale, ahí está. No aprendió nada, en serio. 22. 23. Distorsión. Por gruñido, obviamente, fuera. Cuatro. Necesito otra piedra noche o piedra día. Digo, piedra lunar, no recuerdo cuál de las dos es. Capaz sí la tenemos, chicos, ¿eh? 27, 28, capaz y sí la tenemos. Come sueños es basura, ¿vale?
Es más espes, más físico que especial. 30, 31, calles 32, 33. Vamos a dejarlo a nivel 33. Después lo subiremos a nivel 35, iba a decir, y justo pelea. Perfecto, ¿no? Explicado. Surkit. Al nivel 4. Surkit al 4. Puño trueno, ¿vale? Foco resplandor. Ahorita le miramos la habilidad al bicho este que tenga, la debilidad que tenga, no sé cuál será. Weavile. Ah, no, Maguile, es que Weavile. Igual, foco resplandor. Fuera. Blastoise. Foco resplandor. Fuera, ¿verdad? No, lo aguantó de puti madriz. Aromaterapia, me la pelas. Otro foco resplandor. Y adiós. Bien, perfecto. Y ahora sí, vámonos de acá. A seguir buscando objetos solamente, más que todo. A ver. Es que creo que los objetos de acá ya los tomé. O quizás no, espérense. No, aquí abajo hay uno que tampoco lo podíamos atrapar por lo mismo, por la estalamita que estaba acá. Porque el objeto literalmente está acá. Una Maya Ball. Hacia acá, donde íbamos a salir, esperen. No recuerdo. Literalmente no recuerdo. O quizás sí recuerdo. Creo que aquí ya sé dónde es que íbamos a salir. Vale, un Shroomish al 24. Ojito que... Que es que esto ya es otra cosa. Esto ya es más nivel, ¿eh? Tormento, me la pelas, amigo, me la pelas. Vamos a hacerle un distorsión. A ver si lo mata. No lo mató. Vale. Roca afilada, me la pelas. Igual. Toma. A ver, fuera. Igual, foco resplandor. La verdad, tormento, se me olvidaba. Entonces, distorsión. Supongo que lo vamos a matar. No creo que lo aguante. Obvio. Explicado, ¿no? Ahora vamos a cambiar de primera alza al bicho este entonces. Movemos. Perfecto. Seguimos por acá. Con la exploración y obtención de objetos clave. A ver, por aquí no hay objetos. Ok, creo que inclusive por aquí estaba el evento del Lapras. Creo, no estoy seguro, pero creo que por aquí es por donde se llega el evento del Lapras. Pero para ese evento creo que son ciertos días. Una mierda. Para vender, ok. Objetos, esperen. A ver. Nada. En un futuro atrapamos a un Kindra. Ya les dije. Ya tenemos el objeto. A ver, por abajo. No quiero pelear con nadie, así que no. Esperen que acá hay un objeto. A ver. ¿Dónde estás? Objetico, objetico. Abajo mío. Acá. Raíz grande, ok. Bueno, no nos hemos llevado un botín. Así que tú digas, wow. No. Pero pues... Tampoco ha estado del todo mal. Vale, y el otro objeto está acá, ¿verdad? Esperen. Abajo mío, acá. Joder, espérense. Acá.
Acá, no. Arriba, acá. Acá, acá. Joder, ¿dónde? Espera. A un lado mío, acá. Sería una lujo gol y una pelea, vale. La quería saltar y al final de cuentas me la hice, ok. Foco resplandor. Si lo mata bien y si no, pues también. No, rayo aurora, ojo que soy. No, no, todavía no. Distorsión. A ver, como por ver. Sí, fuera. Electric. Bien. Vale. Fuera, perfecto. Persian. Con granizada, ok. No me falles la patada y mátalo. Gol. Ahí está, bien. Y siguiente. Forre 3. Seguimos luchando. Bueno. Crítico. No me quita mucho. Lo malo es que nosotros a él tampoco. Maldición. A ver. Ok. Problemas. Aunque creo que el siguiente golpe de cabeza lo mata. Pues no. Ataque a la crítico. Y fuera. Vale, nos salvó el granizo, chicos. Nos salvó el granizo. Literalmente nos salvó el granizo. Bueno. A ver. Hay un recargo de combates que no mames, o sea, no mames. 3, Regirock. Ok, foco resplandor, le pega. Paralizador, válgame Dios. A ver, otro. Ahora ya, cero, golpe crítico, ok. Bien. Otro foco resplandor. En teoría, si no nos paralizamos, le ganamos. A ver. Fuera. Bien. Siguiente. Meichon. Patada ignia, ok. Paralizado, no me puedo mover, ok. Ataque aéreo, ok. Y ahora acá me voy a volver a curar. Ahí está. Y el ataque aéreo, veamos cuánto me pega. Vale. A él le sigue haciendo daño el veneno. Yo voy a hacer un ataque como por hacerle. Y fuera, crítico. Bien. Nivel 34. Ursaringa. Ursaringa, bueno. Lamentablemente vamos a tener que subir al Vivarega nivel 36. Surf. Lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto. Bueno. Surf de nuevo. Y fuera el Ursaring, vale. Ahí está, nivel 36 para Vivarel. Que ya no se puede usar en el gimnasio. Ojito, Elixir. Ok. Vámonos.
Y ya literalmente, chicos, esta otra zona queda looteada al 100%. Ya literal. Está looteada al 100%. Bueno. Vámonos ya. Repelente deja de usar efecto, en serio. Y todavía no he looteado ni la mitad del mapa de lo que hasta donde vamos, ¿eh? Cuidado, ojito eso. No había peleado contra este pendejo tampoco, ok. A ver. Un Pokémon, Venonat, al 11, me sirves. Distorsión. A ver. Fuera Venonat, perfecto. Vale, aquí salimos. En esta zona hay bongores, así que a tomar bongores. Y llegamos a la ciudad de los bongores, valga la redundancia. Y podemos llegar a comprar más repelentes, lo cual también me parece no bueno, sino lo que le sigue. Ha querido pelear dos Pokémones, Chaimin, ok. Polvo veneno, tormento, me la pelas. Está envenenado. Foco resplandor, falló. No me puedo mover, ok. Vale. Foco resplandor. Para afuera. Vale, bien. A ver, siguiente. Seviper. Seviper. Viper, muchachos. Vale, nivel 11. Vale, sí, ataque. Tengo tormento de distorsión, entonces. Rueda de fuego. Ok. Y fuera. Bien. Vale. No, no quiero tu número, montañero de mierda. No. Vale, nos vamos. A ver qué más objetos hay por acá. Ninguno. Vale, en el pozo de Slowpoke capaz y sí hay objetos, muchos, pero de momento solamente voy a entrar acá. Vale. Curamos, perfecto. Vamos por más repelentes. Aquí están, hola. Y con esto creo que ya no se alcanzaría. Entonces, a ver. Si sí me acuerdo que aquí había un objeto, no me acuerdo es si ya lo agarramos. Si sí, ya lo agarramos, vale. Y creo que aquí no hay más, ¿verdad? Entonces, a ver. Acá. Ahora sí que ya casi llegamos a la zona en donde estábamos nosotros. Entonces, bien. Vamos a reclamar las balls que dejamos ir haciendo hace no sé cuánto. Peso bolso, ok. Vale. Ahí está. 5. Sigamos. A ver, chicos. Increíble. Ya llevo prácticamente creo que 1 hora de streaming y nadie se pasa el streaming de Facebook. 65 minutos de streaming y nadie. Sad, mi vida es sad. Vale, por acá podemos usar surf. Lo vamos a hacer para que no hubiera nada. Solamente para que me saliera un Snorlax, no más. Con chorro arena, bueno, ya no está en God. Bueno, no deja de ser Snorlax, es cierto. Pero aún así, no, o sea, no. No. Literal, no. Vale, los objetos que estaban acá ocultos, creo que esos sí los agarré ya. Creo. Bueno, y aquí necesitamos es fuerza para avanzar. Vale. A ver, y aquí entramos a esta zona
que en esta zona, literalmente sí no me acuerdo qué había. A ver, pero primero vámonos para acá y miramos si hay objetos acá, en esta parte, en esta platea, sí hay. Arriba, acá. Esperen. ¿Dónde están? Hacia acá, vale. Acá. No, acá. Diamasfera. Bueno, la diamasfera es para Dialga. A ver, creo que aquí también ya estuvimos, de hecho, ¿eh? Creo, como les digo, no estoy seguro, pero creo que sí. A ver, objeto acá. Espérense. ¿Qué es? Profecía, basura. MT, basura. ¿Por qué es un MT? Basura, fin. Objetos, esperen. Nada. Por acá quizás, a ver, nada. Y este huevo, no me acuerdo si quería pelear. Hola, no quiere pelear. Roca del rey, vale, gracias. Gracias. Ahí está, chicos, una roca del rey. Para un Poliwhirl a Politoed. O para Slowpoke a Slowking. ¿Vale? Entonces, vamos para simplemente ponérsela a un Pokémon y que pueda hacer retroceder al rival en los combates. Claro está, ¿no? Entonces ahí está. Vale. Ahora vamos a ir a una cueva. Bueno, una cueva no, vamos a ir al Encinar. Que hay lugares donde también podíamos usar Surf para acceder a ciertas partes. Que sin Surf no podíamos acceder. En las cuales creo que en una de esas zonas había una MT. Creo. Como les digo, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Entonces, vámonos. Arre. Vale, aquí ya no tenemos nada más que hacer excepto irnos, como les digo. Y ya van a ver la zona que les digo. Está... Creo que estaba aquí adentro, creo. O sea, no estoy seguro. Creo que sí. Creo. Vale, nada. Sí, acá, vean. Ven, y ahí mismo creo que se ve el objeto. Y es una MT. Creo, en el juego original creo que era una MT. No, aquí es una flauta negra. Creo que esta es la que hace que se ahuyenten los Pokémones. O sea, el repelente, literalmente, chicos. Siento que el más repelente dura exactamente la misma mierda que dura el super repel. Y ahora espérense que aquí hay un objeto. A ver, estoy sobre el objeto, está acá. 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 Joder, objeto de mierda. Pero si vamos a guardar, hace harto no guardo. Ahí está. Ahora está. Dice que abajo, acá. En serio. Y aquí hay más objetos ocultos. God. Y ese está acá. Esperen, ¿dónde? ¿Dónde? Joder, uy, se me cayó el celular. Acá. Joder. Acá, esperen. Joder, es que esto es lo que tampoco me gusta. A ver, acá, no. Arriba, acá. Dice que está un paso arriba, acá. Cinta Focus. Y hay más objetos ocultos, ojito. Y el otro estoy parado sobre él, acá. Esperen, acá. Acá, joder. Acá. Otro abono lento. Y siguen habiendo objetos ocultos. Hacia abajo, vale. ¿A dónde? A ver, está acá, acá. Roca calor. Para aumentar básicamente los turnos de sequía.
Para eso es, ¿vale, muchachos? Para los que no lo sepan, para eso es. Arriba, ok. Arriba a la izquierda, acá. Acá. Hasta un paso, acá. Piedra solar, ok. No es la piedra que estaba buscando. Es la piedra lunar la que estoy buscando para Nidorino Nidoqueen. Digo, para Nidorino Nidoking. Y el otro objeto está hacia acá, vale. ¿Dónde? Vale, estoy parado sobre él. O sea, está acá. Una moneda amuleto, vale. Y ya, vale. Ahora sí looteamos todo el encinar. Podemos volver a nuestra cámara normal y largarnos de acá. Bien. Ahora. De repente deja de usar efecto, ¿en serio? Sigo diciéndolo, chicos. El Max Repel no dura nada. O sea, dura prácticamente lo mismo que dura el Super Repelente. En fin, o sea, explicado. Creo que aquí había un objeto oculto, espérense. Sí, pip, pip, pip. Pero está hacia abajo. O sea, esperen. Aquí hay uno. Tabla trueno, ok. Y el objeto oculto está acá. Antídoto, bueno. Cosas que se venden, literal. A ver, y acá, esto es un evento. Creo que si le desgranabas a estas tres viejas, te daban una hierba blanca, creo. Septai y... ok. Vamos a usar foco resplandor al deliver y cambiar al Vivarium por el Elopok, porque el Elopok no puede pelear. Se mamó ese bicho. Vale, foco resplandor y fuera. Siguiente. Nidoking. Ya ves. Que el surf le pega a todos. Sigamos a hacer surf. Vale. Joder. Vale. Deslumbrar. Ok. Bien. Vamos a hacerle distorsión al Nidoqueen. Y tú hazle ida y vuelta al Sceptile. Vale, fuera Sceptile. Perfecto. Vamos a sacar de nuevo el Slowpoke. Que pues no tengo nada más que hacer, literal. Buceo, ok. Falló. Heracross. No, polvo veneno y tú haz torbellino acá. Lanza mugre aquí. Obvio, explicado. Dale, polvo veneno. Ahí está. Y ahora, perfecto. Y ahora. Distorsión al Nidoqueen. Rueda de fuego a este bicho. Vale. Bien. Lanza mugre a quién. Al Raichu. Fuera Raichu, ok. Vale, paralizado, no me puedo mover, ¿es en serio? Vale, siguiente. Distorsión y golpe de cabeza.
Dale, fuera. Lo vamos a cambiar por el Fluffy, me da igual. Los nuevos Pokémon es que ya valen verga, entonces bien. Buceo, vale. Distorsión y tú vas recurrente. Vale. Igual. Uno, dos, tres, cuatro. Distorsión y fuera, ¿verdad? Si fuera, perfecto. Y pues nada. Bien. Vamos a curar. Vamos a usar una de estas para él, perfecto. Y vamos, a ver. Este creo que si le ganábamos ya nos daba un objeto. Perfecto, este Pokémon nos puede hacer bien. Este Pokémon nos puede hacer fiesta, chicos. Pero fiesta. Toma. Y fuera. Vale. Perfecto. Se le pica dura. Gravedad, ok. Puño trueno. Ojo, vale. Giga impacto. Fuera Politoed. Y le ganamos, vale. Hierba única, sí. Y pues eso, muchachos. Para eso era que veníamos acá. Por una hierba única. Pokémones que ya no valen. Charmander, ojito Charmander. Ojito Charmander. Garra dragón, vale. Vale, aquí ya es cuestión de surfear de nuevo acá. Y de largarnos, vale. Apenas deja usar efecto justo a tiempo, por cierto. Y ahora esperen que aquí no recuerdo si aquí nos daban. ¿Quieres ver si tengo una piedra lunar? Porque lo mismo y si tenemos, ¿eh? A ver, piedras. No, no tenemos piedras lunares. Pues vámonos. Estamos en el Pokémon World Tournament. En esta ciudad habían objetos ocultos. Espérense. Yo que me acuerde, no. Bill, sí. Vale, entonces vamos a dejar un Pokémon en el PC de los que ya tenemos por este que es de evento. Si es random, vale, vale. Ya saben, ¿no? Si es random, vale. Si no, no vale. Entonces, o creo que sí, vale, no recuerdo. Dejar Pokémon, vamos a dejar al Vigoroth. Listo. Y vamos a ir por ese Pokémon que ojalá sea bueno. Ojalá y sea bueno. Que no sea legendario, ¿no? Porque pues, o que sea uno de los legendarios válido. A ver. Vale, ahorita miraremos si sí o no es un Eevee. A ver. Dios. Es un Registeel, chicos. Dios. Valió la pena. Ese Registeel hizo que valga lo mismo. ¿Ven? Un objeto oculto.
La última vez que hice esto en Johto así fue en... No, creo que fue en el Journey Lock. Y también en el... Joder, no había peleado contra esta basura. También fue en el... ¿En el qué? En el... Ah, no, en el 2, en el Ranalock, chicos, ¿vale? Y en el Ranalock, si me acuerdo, que encontré una tela terrible. Y tenía un Dusclops, entonces fue bueno. O sea, literal. Fuerza bruta, ¿en serio tiene este bicho? Ah, no, eso no era fuerza bruta, eso era Focus Punch, ¿vale? Corphish, ok. Polvo. No sé por qué le hago polvo veneno. En vez de hacerle algo que... Porque sé que cualquier ataque lo mata. Vale, no. Cualquiera no. Foco resplandor. Starmie. Distorsión. Al 14. Creo que va a aguantar la distorsión. Espere. No, no la aguantó. Lo malo es que... Sí, exacto. Nivel 35. Quiere aprender espacio raro. Uf, espacio raro para competitivo es God. $440 por vencer. No, no quiero otro número. Gracias, pero no gracias. Vale, repelentes. No me digan que ya no me quedan porque me cabreo, eh. Último Max Repel del juego, vale. Bueno, del juego no, de los que tengo en la maleta. Y aquí no hay nada oculto, vale. Vámonos. Y acá tampoco hay nada, vale. Quiero ver en el Pokémon World Tournament. ¿Qué días es que tienen la piedra solar? Digo, la piedra noche. Quiero ver eso. Porque aquí podríamos obtener la piedra noche literalmente. Bueno, silencio. Aquí entramos y está la líder esta de... Esta vieja. Bueno, sí, rápido, cállate, Blanca, o como te llames, no recuerdo el nombre, creo que sí era Blanca, muchachos. Gracias, Chandal, pero no... Quiero ver las recompensas. Premios, eso es lo que quiero ver. A ver, no, hoy está la piedra hoja, la piedra oval, la piedra noche. No, es con la piedra lunar. Creo que es que se evoluciona este huevo. Ok, no, vámonos. Por eso era lo único que venía acá a buscar ese objeto. Ya vimos que hoy no está. Entonces aquí ya no tenemos nada más que hacer, chicos, excepto irnos. Ya tenemos casi toda esta zona looteada. Bueno, esperen, en el Parque Nacional. No sé si hayan objetos looteables en el Parque Nacional. Ahorita miramos ya que estamos acá. Hasta donde yo sé, sí. Vale, ¿dónde nos lo marca? Acá. Acá. Max PS, ¿en serio? Hay veces que si les digo, les admito, muchachos, decepciona. Objeto. ¿Dónde? ¿Dónde? A dos pasos al frente mío. O sea, lo que significa que ya sé dónde está. Espere. Sí, ya sé dónde está. Fastidio, Pokémon. Blastoise. Un Blastoise, ¿eh? Mm.
Ya sé dónde estaba ese objeto oculto. Estaba. Si me decía que estaba a 2 pasos de mí, significa que estaba acá. Sí. Abono fijador. Qué asco de objeto. Creo que ya no hay más objetos ocultos acá. Por lo menos en el Parque Nacional. O por lo menos no haga, no obtenibles así sin trepar rocas. A ver. Sí, exacto. No habían más. Vale. Necesito una valla, chicos. Una piedra lunar, chicos. Ok, por acá habrán objetos ocultos. Vale, se está poniendo en rojo, lo que significa que ya no. Está por acá abajo. Porque si se pone en rojo es porque amarillo, vale, por acá. Okay, por acá está abajo mío. Dice que está abajo mío. Creo que ya sé dónde es. Espérense. Está arriba ahora. What? En rojo, vale. En rojo. Vale. Dice que está abajo mío, o sea. No lo veo, literalmente no lo veo, chicos. Hola. Bueno, no sé por dónde se llegará ese objeto. De momento vamos a pasar de él. Vale. Y ya literalmente ahora sí, chicos, llegamos prácticamente, o sea, obviamente hasta donde habíamos estado al principio del juego, porque ya ahorita queda la ruta de la izquierda, la de la ciudad, de esta ciudad, y la de la derecha, que no, mentiras, ¿qué estoy diciendo? Todavía quedan rutas, literal, todavía quedan rutas por farmear. Bueno, a ver, una de ellas es esta, la ciudad, perdón. Bien, objeto. En uno de estos faroles. En el tercero. ¿Dónde? Espérense. Arriba. Acá. Acá. Una proteína, ¿en serio? Y pues creo que ya no hay nada más ahora sí. Acá quizás, pues. No. Entonces vámonos a la tienda. ¿Dónde estaba, por cierto? Esperen, no me acuerdo. Esperen un momento, muchachos, que ya. Vale, vámonos. ¿Dónde está la tienda de este juego? Digo, esta es acá. Porque, a ver, en la torre esta de acá arriba creo que habían objetos, ¿eh? Entonces vamos a comprar Super Repels. Ya vamos a comprar.
Listo, y vámonos. Ya no vale la pena comprar supers, pues porque no vale la pena, literal. Vale. Ven, allá hay un objeto. La pregunta que yo me hago era, ¿cómo se llegaba a ese objeto? Primero que todo, saltándome este Pokémon. Vale, eso era lo primero. Bien. Vale, a ver, era. No, así no era. A ver, ¿cómo es? Yo soy malísimo para estos puzzles, chicos, pero malísimo. A ver, vale, así. Me mete basura, porque es basura, confirmado. De que es un MT basurilla. Y ahora confirmado que por acá como llegó allá. Hola. Y si hay objetos, vale. ¿Cómo Sky llega allá? Es mi pregunta. Pensemos, a ver. Por acá. Los repelentes no duran un culo, chicos. Es que no duran un culo. Un culo duran. Cállate, sí. A ver, objeto. Adelante mío, según esto. Acá. Electrizador, ok. Para Electivire. Según esto acá hay otro objeto, pero este está más abajo mío. Y mi pregunta es, ¿yo cómo llego acá? O sea, espérense. Ah, ok. Ok, no es por acá, es por acá. Simón. Vale, objeto. ¿Qué está dónde? Acá. Está el cardumen. Y ya no hay nada más, vale. Entonces, vámonos. Ya que no hay nada más que hacer acá, irnos. Repelente y nos largamos, vale. Ahora sí, muchachos. Ahora sí. Un electrizador, así que si nos llega a salir un Elekid, vamos a poder tener un full de mango Electivire. Que ni tan mal, ni tan mal. A ver. Esta zona ya habíamos estado. Lo que no habíamos hecho era lootearla. Bien, al parecer creo que tampoco es que hayan objetos, ¿eh? Como que no, sí hay. Arriba, ¿verdad? ¿Me estoy gastando toda la pasta en repelentes? Sí, lo sé, perdón. Pero es que es lo que hay, muchachos. Está abajo, vale. Abajo sería... No, abajo no, está arriba a la derecha. Vale, ya sé dónde está. Aquí no está, obviamente. Vean, dice que está abajo a la derecha.
y me pica que está justo al frente mío. A ver. Ya sé dónde está. Vale. Creo que no podemos ir por él. De momento, esperen. No, mentiras. ¿Cómo que no? Sí podemos. Sí podemos ir por él. Sí podemos, vale. A ver. Está justo al frente mío. Una cinta fuerte para... ¿Quién? Para nuestro amigo... Los... El Blaziken, básicamente. Vale, objeto... Que está... ¿Este dónde está? Este me dice que está arriba. Este me lo marca arriba, ok. Por acá me marca algo. No sé, esperen. No, pero aquí hay un objeto. Una Gloria Ball, ok. Aquí me marca otro objeto que está en donde, esperen. Arriba mío. ¿Verdad? Sí, arriba. Y no lo podemos agarrar porque es con trepar rocas, ok. Elixir máximo, basura. Bueno, ya le tenemos looteada prácticamente toda la zona. A excepción de uno que otro objeto que pues, por obvias razones no se puede agarrar. Y combates. Vale, vamos a ver. Re inferior, ok. Vamos a hacerle foco resplandor. Lo suficientemente fuerte para matarlo de un golpe, God. Y un Pokémon solamente, God. Vale, creo que no hay nada más. Solamente... Desperdicio de repelentes, solamente eso. De momento, como les digo, abajo. Esperen. Es que aquí me marca un objeto. Cuando dice que está arriba. ¿Arriba dónde? Esperen. Y aquí ya desaparece. Vale, ahora me dice que está abajo. O sea que estaba... Ya sé dónde está, sí. Y creo que allá no podemos llegar. De momento, ¿vale? De momento. Objeto. Los fósiles que tampoco nos sirven para una mierda, muchachos, porque... Solamente se reviven hasta canto, ¿vale? Entonces, F. O sea, literal, F. Y acá creo que ya no hay nada más. ¿Ven? O sea, sí nos marca objetos. Pero... Es el que está allá arriba, entonces, nada. ¿Vale? Y aquí volvemos a esta parte. Ya. Vale, y aquí hay evento. Porque es que aquí hay evento. Ah, vale, no. Ya no está el Suicune. Creo que ese viejo, creo. Entonces, bueno, vámonos. Y bueno, esta zona ya está looteada. Ya solamente nos quedan
unas cuantas zonas más y ya nos vamos directo hacia el gimnasio, ¿vale, muchachos? Pero te voy a usar el efecto, ¿me vale? Solamente nos queda lootear acá. Y pues la zona safari, ¿vale? A ver. Fastidio, qué manes fastidiosos, a ver. Vale, no, por acá no podía pasar, es cierto. Es por arriba. Y pues como ya peleamos contra todos acá, ya nos podemos saltar inclusive la hierba alta. Picado, chat. Y los objetos ocultos de acá, creo que también ya los agarramos todos. No, vean, no. Nos habíamos dejado uno. ¿El cual está en dónde? Arriba, vale. Acá. Abajo, acá. Estoy sobre él. Ok, está acá. Banda focus, ok. Ok. Y ya no más, ¿verdad? Vale, creo que ahora sí ya no más. No, ya no más, vale. Vale, viene un bonguri. Los bonguris sí los atrapamos, chicos, porque por el tema de lo mismo, por lo que les digo. Por los objetos solamente, ya. Explicado, ¿verdad? Vale, y creo que ya no hay nada más, ¿sí? Por lo menos en esta ciudad creo que no habían objetos ocultos. Y esta es la ciudad de la líder. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es usar vuelo para ir acá. ¿Por qué, chicos? Porque aquí hay una ruta. Creo que hay una, no, dos. Espérense. Yo confirmo, déjenme confirmo. Aunque creo que por acá todavía no podíamos en norte. Entonces no hay dos rutas, hay solo una. Y esa ruta está por acá. Pero la cual necesito el último repelente que tenemos para venir acá. Y entramos con el torbellino. ¿Ven? Porque esto es una ruta. Como ya les dije. A ver, objeto. El cual está acá abajo. Acá. Campana concha. Islas Remolino, muchachos. Como pueden ver. Aquí también debe haber un reguero de objetos ocultos y toda su mamada. Pero que de momento no vamos a coger. Aquí yo solamente vengo a capturar. ¿Vale? Y ya. O sea, no vengo a nada más. Literal, no vengo a nada más. Hay un objeto. Una valla parásito. Pero como les digo, no nos vamos a alejar mucho mejor. Después la exploramos, después. De hecho, creo que vamos a tener que venir acá más adelante en el juego. Para lo mismo, porque creo que aquí es el evento de Lugia. Es por acá. Vale, a ver. Primer Pokémon de ruta es Kabuto. Vale. Vamos a hacerle polvo veneno. Vale. Bolsa. Creo que una super bolsa debe capturar. Mente. Pues Nelson, vale. Sentencia. A ver. Vale. Otra. Se está haciendo de rogar este bicho, ¿eh? Vamos a cambiar. Vamos a meterle a... ¿quién?
Al vivario que está el 36, que ya no se puede usar en el gimnasio. Vale, eso me voy a quitar nada, perfecto. Se envenena. Y la super bola, a ver. Pues en serio, o sea, se mamó. Se mamó, chicos. Se mamó. Vale, vamos a lanzarle una ultra. A ver si es que se quiere capturar. Ni se mueve. Vale. ¿Es en serio que no? Ah, es que no era una ultra, era una lujo ball. Ya. Ahí está. Cauto capturado. Y como les digo, ya después exploraremos esta ruta. Por ahora lo que hay que hacer es irnos de acá. Rumbo a la penúltima ciudad del juego. ¿Vale? Que era acá, ¿verdad? Creo. No, esto es ciudad, ¿cómo se llame? Era entonces acá arriba. Y si no era acá arriba, no sé. Pero creo que sí. A ver. Simón Sánchez. A ver, muchachos. Hora de armar el equipo. Bien. Así que lo primero que vamos a hacer es subirle los niveles al Registeel. Para ver qué tan bueno es, ¿eh? Nivel 7 y es más. Tiene el mismo ataque físico que especial. 8. 9. Frío polar, ojito. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ya no aprendes nada más, en serio. 17. Golpe. Bueno, al menos es físico. 18. 19. 20. 21. 22. No aprende nada más, en serio. 23. 24. 25. Espacio raro. Otro con espacio raro. Roca sólida, mítica. Uf. 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 Uf, 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 uf. Uf, este muchachón. Chicos. Uf. Es lo único que digo. Uf. Me agrada. Me gusta mucho lo que veo. O sea que un ataque lucha no lo mata, un ataque fuego no lo mata, un ataque tierra no lo mata. Placaje eléctrico. Ojito. 120 a la misma potencia, 120. No, más, prefiero este porque es que este tiene 100% de precisión. 34 y 35, listo, vale. Vale, vamos a hacer un equipo. Entonces ahora sí, mover Pokémon, vale. Vamos a dejar a los muertos pues en la caja de los muertos. Tú estás muerto. ¿Quién más? El Fluffy está muerto también.
Vale, el Raichu también. Y listo, vamos ahora sí a armarnos un equipo, ¿vale? Me toca subir a todo el mundo primero a nivel 35. Entonces, aunque solo es un nivel, LOL. Sea, literal es solo un nivel, LOL. Chicos, este bicho en serio que me encantó. O sea, no está nada mal ese Registeel, chicos. Nada mal. Está prometedor, de hecho. Pero también la cosa va a ser, pues, lo dicho, que se pelee su lugar con Manaphy, ¿eh? Porque creo que Manaphy está inclusive más tocho. O sea, literal, inclusive creo. Creo que Manaphy está más tocho. Porque es que la habilidad de Manaphy no es mala, es muy buena. De hecho, la de los dos. Creo que aquí ya en este momento ya ninguno aprende ningún ataque. Y creo que yo buscaré la piedra noche. O la piedra lunar, perdón. Para el Nidoqueen. Digo, el Nidoking. Fuera de cámara, obviamente, en el Pokéatlón. Voy a ver qué días está en el Pokéatlón. Porque creo que esa es la única forma de conseguirla en el Pokéatlón. Entonces, a ver. Tú y tú por tú. El Ampharos, vale. Scorupi, chicos. Scorupi sería un Drapion. Tampoco le hago el feo. Porque es que Drapion es. Pues, Drapion es un Pokémon de la polla. Pero de la polla. A ver. 35. Cabeza de hierro. Puño Meteoro tiene 100 y Cabeza de Hierro tiene 80. No, es mejor Puño Meteoro entonces. Y tú, querido Machamp, no aprendes nada. Por eso es que no te he usado tampoco. Te acepta ahí la 35 y quiere aprender Bomba Sónica. Son 20 PS. Que no. Para esas alturas del juego ya no. Vale, nivel 35. 35. ¿Y quiere aprender? Un gran ojo, ay, qué asco. ¿Es en serio? 35 y nada, vale, nada. Habrá que ver, chicos, si Manaphy o como les digo, el Registeel. Yo que dije, yo dije que es un Pokémon bueno o usable o uno de un legendario de los usables. Y tenga, legendario de los usables y además me salió bueno. O sea, uno que más le pide a la vida, muchachos. Pupitar, es que Pupitar es hasta el 50 y pico. Creo que este Pokémon ni siquiera, o sea, creo que Tyranitar ni siquiera alcanza a llegar a la liga, 35. 35. 35. 35. 35. Y 35, vale, no. Ninguno aprende nada. Vamos a ver, Pokémon. Es que tengo muchas cosas, pero ninguna me convence. Y como les digo, es que es. Es que Manaphy está tocho. Si no estuviera tocho, no lo pensaría y metería al Registeel. Pero es que Manaphy está tocho, muchachos. Tochín. Vale. Torterra. Manaphy. Aquí está el rey Manaphy, chicos. Es que es God. Es God tier este Manaphy. Este güey es con piedra hoja, que creo que ya tenemos una, ¿no? Creo que habíamos agarrado una. Ah, no. Estaba en el Pokeatrón, la piedra hoja el día de hoy. ¿Manaphy? No. 35, perfecto. 35 y no aprendes nada. Y nada, vale.
ya nos estamos quedando ahora sí sin, solo nos queda una fila, ¿vale? Para subir de nivel. Eso es a lo que me refiero. Pero bueno, ahorita miraremos, porque es que aquí ya es como quien dice, muchachos, todo por el todo. Vigoros ya estaba al 35, esperen, no recuerdo. No, al 34, vale. Luxray. Nidoqueen. Linmonly. Y por último el Blaziken Mask. Vale, no el Blaziken Mask, pero está tocho, ¿vale? Entonces, así miramos quién vale la pena, quién no. Necesito. ¿Qué quiere aprender? Danza Dragón. ¡Uah! Dios. No le puedo quitar fuerza. Lanza rocas fuera. Listo. Ahí está. Ni tan mal Danza Dragón, ¿eh? Danza Dragón, de hecho, es muy bueno. 35. 35. Vale, la hemos cagado, chicos, porque ya no podemos usar al Blaze. Ahí sí, el Blaze. O creo que sí, no sé, no estoy seguro. Ahorita vamos a ver. Listo, ya. Vale, vamos a armarnos un equipo ahora. Pero primero voy a hacer algo. Lo que siempre hago es Pokémon con objeto. Se lo quito. Perfecto. Listo, ahí está. Bien. Y ahora sí. Mover objetos. A ver. Tauros tiene objeto. Perfecto. Y Manaphy, ¿verdad? Listo, y creo que ya nadie más. Ya, listo, vale. Entonces, a ver, chicos, aquí empieza el momento de la verdad. Aquí ya no estamos literalmente para regalar nada, muchachos. Es momento de empezar a elegir entre estos dos tanques, Manaphy o Registeel. O sea, esto es lo primero, chicos, saber cuál. Porque es que sí o sí tenemos que llevar a uno. 61, 99, 61, 126, 46, 73, 81, 99, 92, 61, 83, 120 y pico, 85. Y ataques, ¿cómo vamos? Placaje eléctrico, estallido. Garra dragón, velocidad extrema. Frío polar, surf y herbalazo. A ver, es que... ¿cómo les digo, muchachos? Ambos están buenos, pero no sé. No lo sé. No lo sé, muchachos. A ver, este Luxray me gusta. Y el tutor, lo malo es que el tutor está lejísimos, chicos. O sea, el tutor está, literal, está lejos el tutor. Porque el tutor de este juego es Vigoroth. Y que evolucione en la batalla del gimnasio. Pero no sé, chicos, es que no sé. Vale, está llena la caja 1. Caja 2, listo. Ahora sí. Vamos a ver. También tenemos que ver qué metes tenemos a estas alturas del juego. A ver, aquí están. Tenemos guillotina. Guillotina es jugar a ser Dios. Literal, guillotina es jugar a ser Dios.
Otra vez, lanzamiento, frustración, rastreo, presente, as oculto, placaje, disparo de lodo, profecía, adaptación, puño mareo, puño mareo, puño mareo para el Vigoroth. Puño mareo para el Vigoroth podría ser buena. Surf, vuelo, vale. De hecho, creo que, a ver, voy a hacer una cosa antes de ir por el líder. Ya lo último que voy a hacer. Y es esto. Ya van a ir, a ver, vamos a guardar, porque también hace harto no guardo. Bien. Listo. Vamos a ver cuánto llevamos de directo. 106 y 6, 12. 2 horas. Vale. 2 horas en directo. Quiero subirle un poco de XP, perdón, al Vigoroth, ¿vale? Togekiss. ¿Para qué, chicos? Para que así, al momento de que vaya a pelear contra el líder, evolucione a Slaking, ¿vale? Entonces eso. A ver, me va a tomar un huevo y medio, sí. Pero es que es lo que hay. A ver, un Scizor. Vamos a hacerle lo mejor. Vale. No me jodas, eso sí no. Dos, ok. Bueno, es que, a ver, pegamos duro y tocho, entonces, a ver. Porque no me acuerdo cuántos Pokémon tenía la líder. Entonces sí sé que tengo que dejarlo a un Pixel, prácticamente. O sea, si quiero que evolucione, tengo que dejarlo a un Pixel. Aquí está Manaphy. Latigazo. A ver cuánta experiencia nos da. 500. Es que necesitaría mucha experiencia para subir este bicho. Literalmente mucha. O sea, literal necesitaríamos mucha. Chiquetón. A ver, golpe cabeza. Fuera, Chiquetón. 115. Que necesito, como les digo, muchachos, si no lo dejo a la línea, que es la que necesito, no va a evolucionar durante la batalla y nos llevaríamos a un Vigoroth y no a un Slaking. Entonces, ojito, ¿cuánto más? A ver, golpe de cabeza de nuevo y fuera. 260, ya vamos prácticamente por la mitad de la línea. Vale, latigazo. Fuera. 221. Necesito uno que tenga que suba a nivel. Aliados, a ver. Aliados va a dar buen XP, ¿verdad? Pues ni tanto. Necesito unos que me den de 400 para arriba. Bueno, un aliados no está mal. Porque, como les digo, necesito prepararlo para la batalla contra el líder, no más. Sé que me toma mucho, pero bueno. Otro dos tots, ok. A ver, ¿cuánto XP da dos tots? 300. Dos tots sí vale la pena. Vale, dos tots sí vale la pena. A ver, golpe de cabeza. Fuera. Necesito un poquito más. Es que necesito literalmente dejarlo lo más mínimo posible para que se vuelva Slaking. Vean, ya le queda nada. Y me siguen saliendo Pokémon que no dan buen XP. Aunque también bueno, porque si sobre el level AF. Creo que uno más.
Togekiss. Creo que ya Togekiss lo hace quedar al punto. A ver. Sí, ya. Listo, vámonos. Arre. Y por si acaso tenemos que pensar en ese slacking, en ese futuro slacking. En los objetos que va a tener, ¿eh? O sea, los movimientos, los objetos, todo. A ver, entonces, uno va a hacer el slacking, como ya dije. Y el otro, ¿quién, muchachos? El otro, ¿quién, eh? Vale, espérense que... Tú estás muerto, ¿tú qué haces acá? Listo, a ver. Empezar a pensar en el tema Pokémones. Porque es que, a ver, todos. Tengo buenas cosas. O sea, no les digo que no porque sí. A ver, él va. O sea, Blaziken es uno que va porque va. Nidoqueen, es que Nidoqueen, a ver. Velocidad, esto no me planta feroz y tambor. Es que este Nidoqueen me gusta mucho, muchachos. Uf. Y este Registeel también. Pero es que, a ver, está allí velocidad extrema. Que Manaphy está más tocho, literal. Me voy a quedar con Manaphy por esta vez. Y pensemos, chicos. Es que, a ver. Gigadrenado somnífero. Ronquido y relajo. No. Gancho alto. Golpe bajo. Drenadoras y persecución. Mazazo, garra de dragón, poder pasado y movimiento sísmico. A ver, puño de drenaje, giga impacto, golpe umbrío y chispa. Tú no. Danza pétalo, hidropulso, pisotón. No, es que no tiene buenos ataques. Liquiliqui es soquete, o sea, no. Piel seca. Promolente, tramparena, anticuración, don floral, viscosidad, vamos a llevar a Luxray, Nidoqueen y otro más, me queda un espacio, a ver. Vamos a ir así. Y a ver qué tal, muchachos. Bien, vamos a ver el tema de MTS ahora sí. Ya que armamos pues un equipo como tal. No, tengo que ver primero que todo los stats de mis Pokémones. A ver. Dato. ¿Cuánto tiene golpe de cabeza? 70 de potencia. Y este güey es más... físico. Este güey es más físico. Este güey es más especial. Este güey es más físico. Este güey es más especial. Y este güey es más especial. El primero que le va a dar MTs es al Sceptile, ¿vale? Necesita MTs de tipo de categoría especial. Guillotina es físico. Pero es que si pega mueren. O sea. Pero no. Otra vez. Esto es especial. Digo físico. Físico. Es que no tengo mucho, ¿eh? Especial pero basura. Puño mareo. Especial. Y 70. Profecía. Vuelo es de categoría físico, Nelson.
Paranormales de este sí es bueno. Paranormal sí es bueno. Y solamente es apto Nido Queen. ¿Quién es? Esperen, ¿quién? ¿Quién? Nido Queen, Lutzray y Manafi. Es que a ver, ¿qué le podemos quitar al bicho este, chicos? Avalancha. Sería por avalancha, pero no. No, vamos a dejarle avalancha. Y más bien vamos a hacer otra cosa. ¿Alguien de mi equipo tiene vuelo? Es que no recuerdo. Podemos ir por vuelo, vamos a ver. Vamos por vuelo. Vamos a sacar un momento al Manafi. Y vamos a ir a comprar MTs, ¿vale? Entonces, Ciudad Olivo, ¿vale? Sí, vamos a ir a comprar MTs. ¿Vale? Y ya con esto terminaríamos. Ahora sí, ya lo que viene siendo el draft, básicamente, casi. Lo que no me acuerdo es en qué piso era que vendían las MTs. No, estas son las drogas, esto no. Creo que era en el tercero. Y si no era en el tercero, no me acuerdo. No, estas son las otras drogas. Entonces es en el segundo piso. MTs, vale. A ver. MT-70, ¿qué es? Descansa para curar parálisis, envenenamiento y quemaduras. Descanso. Cambia el puesto con un compañero y le pasa los cambios de cara y relevo. Copia el último movimiento usado copión. Arroja un huevo, bomba huevo, no. La precisión en puntos clave del cuerpo potencia las características. No. Engatusa al rival para reducir su evasión. No. Esto es patada, que suele ser un golpe crítico y puede causar quemaduras. Patada ígnea. Ataque con garra metal. Chirrido. Presente. Una trampa de rocas. Trampa rocas. Trampa rocas. Este objeto es bueno. Esta sí es buena. Acuchilla con una hoja fina. Suele dar un golpe crítico. Hoja aguda. Y no venden nada más. ¿En serio? ¿No hay más MTs? Buah. Pues no. No renta. Vámonos. No hay buenas MTs. Vámonos. O sea, trampa rocas y... Trampa roca es lo mismo, sí, ¿eh? Experiencia, no, sí. Me está picando el bicho de trampa roca, sí. Este piso no era, era el tercer, el siguiente piso. Porque trampa roca es como les digo, trampa roca, sí. Sí. Listo. Vale. Perfecto, trampa rocas. Y nos largamos. A ver, ahora la otra cosa también es ver qué Pokémon de los nuestros lo aprende. Porque capaz si no lo aprende nadie y valimos ñonga. O sea, literal. Capaz si no lo aprende nadie y valimos ñonga. Listo, listo. Ahora objetos. Acá, a ver. Roca del Rey.
A ver, hierba mental, no, piedra roja, no, ámbar viejo, fósil, sal cardumen, muda, concha, pañuelo rojo, piedra eterna, polvo en el estar, tabla fuerte, cinturón negro, debe ayudar un Pokémon, aumenta la defensa y fortalece los movimientos de tipo lucha. Para Blaziken. Campana alivio. Ya lo hace más amistoso. No. Tabla oscura. Los movimientos de qué. Siniestros. No. Garra afilada. Pico afilado y que puede contrarrestar los movimientos de tipo volador. Tabla linfa. Tabla helada. Pañuelo seda. Para los movimientos de tipo normal. No sé si podría ser para el Vigoroth. Ah, bueno, futuro Slaking. Abono rápido. Escama de dragón. Tabla cero para los movimientos de tipo cero. Gafas especiales. Potencia ligeramente los movimientos especiales. Debe llevarlo un Pokémon. Dar. ¿Este a quién se lo podemos dar? ¿A Manaphy? No. No, es que espere, no renta. Ya me di cuenta que a él no le renta el objeto. La agua mística sí se la podemos dar, obviamente, a Manaphy. Para que pegue por stat en miel, diamantera, flota negra, cinta focus. Puede ser, no. Hierba única, moneda amuleto, roca calor, piedra solar, tabla trueno. Cinta fuerte, electrizador, banda focus. No. Buen objeto, pero de momento no. Garra rápida, si se la podemos dar a alguien. Se la vamos a dar a él. Quiero ver si el electrizador solamente es para esto. Sal cancha cardumen, fósil coraza, cinta experto, semilla milagro, telescopios para la precisión. No, el índice de críticos. No. Incienso marino. La semilla milagro, si se la vamos a dar al Sceptile. Campana concha, esto que hace. Se la vamos a dar a él. Listo, ya. Vamos a ir así. Y que sea lo que Orseus quiera, muchachos, ¿vale? Vamos a guardar de nuevo partida. Y bueno, momento gimnasio. Momento de la verdad, muchachos. Miedo mucho, sí hay. A ver. ¿Ah? ¿Dónde está la líder? Pero ya no me acuerdo dónde está la pinche líder. Creo que estaba en el faro, ¿verdad? Creo. Sí. Vale, ahora sí. Momento de la verdad, muchachos, nos vamos por Yasmina. Se enciende las luces. Y vamos por Yasmina. A ver. Ahí está. Y pues nada, muchachos, a darle. A darle cañita. Literal. Cállate, me importas un culo. Vale, este es el güey que nos avisa que ya está abierta la zona safari. Pero no la vamos a hacer. Vamos a entrar acá. Y nos vamos, a ver. Si ven, ya está el líder. Vamos a ver, muchachos, momento de la verdad. Séptima medalla, penúltima del juego. A ver, Blanca, ¿qué tienes para mí? Seis Pokémones.
Plata. Perfecto. Vamos a hacerle ida y vuelta. Y lo mata de un golpe. Bien. Entramos en turno limpio y entramos con Manafi. Vale, dale, José va al 36. Nido King. Surf. Fuera Nido King. Perfecto. Smirgol, tipo normal. Vale. Fuerza bruta. Y adiós. Bien. Chimeco. Chimeco es tipo psíquico. Vamos a ir con otro surf. A ver. Fuera. Bien. Finneon es tipo volador. Digo, tipo agua. Y herbalazo. Le quitamos mierda. Estallido. No sé por qué el agua estallido si es agua. Son matinal, ok. Velocidad extrema, veamos. Enseñó un pez. No me la creo. No me la creo. Velocidad extrema de nuevo. Ya me estoy cabreando de que se queda un pez. Creo que este sí lo mata. Si no estoy mal, esperen. Si fuera Finneon, perfecto. Y el último es Raidon. Seguimos luchando. Y surf. Bien, perfecto, muchachos. Ahí está. Pues nada, gimnasio superado. Y además que tenemos evolución, que era lo que quería. Vamos a ver, Slaking, ¿qué tal quedó? ¡Bum! Slaking, muchachos. Seducción. ¿Por qué aprendí ese ataque tan basura de Alejo? No. Ahí está, muchachos. Medalla obtenida. Gimnasio superado, muchachos, de Facebook y de YouTube. Nos da la meta 23, que es cola férrea. Si es cola férrea, miremos. Ah, no la veo. Hasta que es furia basura. Bueno, vamos a ver al Slaking cómo nos salió, chicos. Habilidad de mierda. Pero bueno, no deja de ser un Slaking. Así que, bueno, muchachos, ahora sí, literalmente, hasta aquí el directo del día de hoy, muchachos, de Facebook, Banda Max de YouTube. Ya saben, no subí Pokémon Unbound es porque subí esto. Entonces nada, guardamos. Volvemos a guardar por si acaso. Y nada, chicos, nos vemos en un siguiente directo. No sé cuándo. Dios los bendiga. Nos vemos. Adiós.